¡Es uno para Temperley! ¡Ra, ra, ra! Temperley Junior está en alza en la segunda división de fútbol del cercado. Por la tercera fecha venció a Cerro Independencia y lidera la Serie B con 9 unidades. El cuadro azul marcó los dos tantos en el segundo tiempo del partido, que a pesar de quedarse con 10 hombres, supo rearmar su oncena y conseguir la victoria. Sí, lamentablemente pues nos expulsaron en el primer tiempo un jugador, casi a los 20 minutos hemos terminado jugando con 10 hombres, pero el primer tiempo fue apático, ¿no?, para nosotros, pero en el camerino cambiamos el chip, conversé con los muchachos y que deberían de jugar de otra forma. Ellos tienen buena técnica, buena pegada al pie, entonces se dio en el segundo tiempo todo adverso al primero y por eso creo que convertimos los goles para el triunfo, ¿no? Claro, es con ayuda del profe, con mis compañeros, el apoyo y la confianza que me tienen, hemos sabido sacar el partido adelante. Y me da gusto porque es una familia que se ha formado ya el año pasado y da alegría, ¿no?, cuando se da estos resultados, a pesar de las falencias que hay en la cancha, esto poco cosas que el profesor va corrigiendo día a día. El objetivo para los dirigidos por Orlando Mamani es conseguir el ascenso a primera. Claro, es nuestro objetivo y esperamos que el objetivo se dé, ¿no? Y sería una alegría para todos mis compañeros. Claro, como cualquier equipo que participa en este torneo, es el sueño de subir a primera división, ¿no? Y nosotros estamos en ese objetivo y esperemos cumplir la meta trazada, ¿no?